Hola amigos, y bien, pues así es como quedan los loops. En este caso, aquí les muestro, tenemos por cada loop tenemos un vástago, dos barrilitos. Sí, aquí tenemos un barril, dos barriles y el vástago, donde ya tenemos la cuerda para que podamos colocar lo que es el tornillo. Básicamente esto es todo lo que necesitamos, ¿sí? Son cuatro tornillos, dos que sujetan por la parte de atrás del vaso y los otros dos que sujetan el vástago para que no se recorra. En este caso, pues aquí tenemos la llave Allen con la que vamos a ajustarlos. Y bueno, les voy a mostrar cómo es que se tendrían que poner en una tarola. Y listo, bueno, por aquí ya tenemos aquí un vaso de una tarola. Aquí tenemos los barriles de nuestro look. Y les voy a mostrar cómo es que los acomodaríamos en nuestra tarola. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a introducir el vástago en los barriles. Tienen aquí unos orificios, metemos un barril, ¿sí? Y metemos el otro por el otro lado. Una vez que los tenemos así, bueno, les vamos a colocar lo que son los tornillitos. Sí, en este caso tomamos los tornillos que no tienen la rondana. Simplemente estos son para sujetar el vástago, para que una vez que nosotros tengamos definido la medida en la que nosotros necesitamos que atornille, pues los apretamos y listo. Bien, ahora los que tienen la rondana son los que sí efectivamente van a ir por la parte de adentro del vaso. Aquí los vamos a atornillar, solo los vamos a dejar un poquito flojitos para poder ajustarlos. Sí, entonces vamos a atornillarlos y ahorita vemos cómo queda. Listo, una vez que ya tenemos atornillado nuestro look al vaso, pues ya nada más quedaría ajustarlo. En este caso lo dejamos un poquito flojito, solamente es para mostrarles como ejemplo cómo los instalarían ustedes. Y bueno, ahora lo único que quedaría sería prácticamente centrarlo, acomodar el vástago para que quede la misma medida en la parte superior como en la inferior, y apretaríamos lo que serían los tornillos. Una vez apretados, pues recordemos que ya no se movería nuestro vástago donde entrarían los tornillos de la tarola, ¿sí? Nuestro vástago tampoco se recorrería y pues listo. Apretaríamos nuestros tornillos un poquito bien apretados y ya básicamente esa sería la instalación que realizaríamos en nuestra tarola o en nuestro tambor o en donde quiera que los estemos instalando. Listo, aquí ya traje un tornillo, no es de la medida, solamente es para darles un ejemplo de cómo es que entrarían los tornillos. Y bueno, aquí en este caso estos loops tienen punto de sujeción en la parte superior y en la parte inferior. Aquí entrarían los tornillos, bueno, ya son los que sujetan directamente el aro, uno para arriba, otro para abajo con el otro aro y listo. Así más o menos es como quedarían. Como podemos ver, pues tiene bastante cuerda para que esto pueda, pues puedan apretar y puedan tener bastante, tengan un poquito más de variedad referente a la afinación. La cuerda que se realiza, pues es con el machuelo, se hace un poquito justa para que el vástago tenga muy buen agarre del tornillo, ¿sí? Y este a su vez, pues no se desgaste con el tiempo y resista mejor. Bien chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, suscríbete y hasta el próximo video.